Tal vez Francesc Torres quiso ser aviador ou piloto de carreiras, pero decidiu ser artista visual, que tamén é oficio de risco, xa que concibe arte como linguaxe a partir da cal cuestionar o mundo das ideoloxías e propiciar que o espectador reflexione sobre elas. Estudante da Escola de la Massana, vive en París o maio do 68, pero el di que entre a utopía e o desencanto, traballa de asistente no estudo do escultor Kowalski, de volta entra en contacto co grupo de Trebal e convertirase en un dos mellores exponentes da arte conceptual catalana nos anos 70. A partir de 1974, ata actualidade, traballa cun pen en Nova York e outro en Barcelona, súa cidade natal. Son dous escenarios vivenciais e artísticos diferentes, pero que relaciona en obras como a gran instalación Belchite sur Brons, unha paisaxe transcultural e transhistórica de 1988, coa que pon en evidencia a violencia do sistema, se sacou a guerra civil, conflitos raciais, marxinalidade. A memoria fragmentada, 11S, Nova York, artefactos no hangar 17, consta unha serie de fotografías de 2009 feitas aos obxectos guardados como vestixo do atentado do que el foi testemunha directa e que marcou o devir do brutal século XXI. Ten obras presentes en coleccións de todo o mundo, expuxo nos museos e centros de arte máis renomeados. Se de xeografía falamos, hai anos que fai escala temporalmente na Costa da Morte, onde ten unha forte querencia e de onde partiu en gran medida o xerme da súa última exposición Crevas, que poido verse no CEGAC, en Santiago, ao longo do ano pandémico 2020, na que mostra diferentes pezas e infinidade de obxectos non artísticos significativos dun universo que se expande do persoal colectivo, percorre a propia memoria e a do século XX ata o de hoxe. Unha das obras incluídas en esa exposición é Sofía e o abismo, entre 2005 e 2019, non? Feita, que consta dunha secuencia fotográfica na que o mesmo autor lanza ao océano unha colección de libros de historia da filosofía que o mesmo mar devolverá como crevas, pero estragados e que foron expostos nunha vitrina como símbolo, bueno, da crise da nosa civilización, non? Os eixes do seu pensamento son recurrentes: unha España doente, a caída do comunismo, a idea evidente de que a violencia é permanente, a memoria histórica sin resolver, que pon en evidencia na obra Oscuras la habitación en la que dormimos, de 2007, edita en 2021 o libro, este libriño, El manifiesto comunista, de la teoría política a la poesía concreta, onde invita ao lector a reescribilo enchendo o baleiro onde respetou só os puntos e as comas. Areonáutica, Vuelo interior 2021, Crevas 2020, La campana hermética 2018, La caja entrópica, El museo de objetos perdidos de 2018, onde explora a colisión entre a historia e a cultura sobre a natureza do museo. Son catálogos ou libros publicados como un compendio da obra artística que cubren a necesidade de deixar rexistro un traballo que é en tempo real, que é efémero, non? A súa temática vai das preocupacións do eu, do artista co público, do corpo como medida do espazo do tempo, sobre todo nas primeiras etapas, e deriva cara a presenza da memoria, a historia e a cultura actual como argumento e motor das súas obras, que conforman con contundencia e coherencia unha trayectoria que reconstrúe un pasado que pesa, tráenolo ao presente para poñelo en evidencia e cuestionar eses flecos que seguen a colgar tratando de ocultar todo que a historia do século XX e XXI non soubo solucionar, por moito que adornen. El mesmo di que a memoria é o espello retrovisor do vehículo da historia. Hai unha erótica do poder que pon en evidencia, plasmada en escenografías, que a mí me parecen barrocas, ruínas entre luces e sombras expresionistas poboadas de accidentes, automóviles, tanques de guerra, avións, instalacións que adquiren certo carácter sacralizado que parece enlazar co carácter propiciatorio de manifestacións artísticas primitivas, expresado todo como arte de denuncia. Feminicidios por arte interposta, de 2018, é unha instalación onde rescatou cadros do fondo do Museo Nacional de Arte de Cataluña que foran violentamente estragados en 1952 por un home, a través dos que mostra a violencia
cicatrices, feridas exercidas sobre o corpo feminino, que ainda tratándose de pinturas de corpos espidos e cuestionados na súa representación obxectualizada da muller, redundan a violencia do ato por cuestións de rancia moral. Que quedará deste naufraxio anunciado? Que crevas devolver ao mar? Que arte facer con elas? Que linguaxe? Ula a beleza? Podese ser un artista sen compromiso? Arte sempre expresa a máis profunda realidade colectiva dun ou doutro xeito, dicía Luis Seoane. Torres realizou intervencións en espacios públicos, instalacións multimedia de grandes dimensións, performance, arte de acción en definitiva. Fai un uso en mestizaxe de fotografía, vídeo, pintura, esculturas, obxetos encontrados, xoguetes, apropiase de materiais diversos, son múltiples medios que posibilitan a narración. De fondo, unha voz represaliado, un país de posguerra e ditadura, unha transición con erradas transaccións para alimentar unha democracia, coa súa obra trata de explicar o posicionamento do artista ante a súa creación e diante da mesma sociedade, da ciencia, da natureza, da historia, da antropoloxía, sobre as que pensa e que transcenden na súa obra, levándoas ao terreo simbólico como metáfora da realidade. Eis o compromiso do artista como observador crítico e oficiante, dimensión que pensamos que Francesc Torre pode representar como ninguén na teoría e na praxe en esta Semana Galega de Filosofía e Arte. Grazas por aceptar a nosa invitación. Gracias Paula. Gracias por invitarme. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y les voy a pedir permiso para saltarme a la torera el título que había sometido, porque lo hice hace un año y he pensado que hay quizá una manera más eficaz de abordar las cosas que me gustaría discutir hoy. Por lo tanto, lo que decidí antes de salir de Barcelona era que iba a escoger dos piezas que son recientes, y que aparte de esto son muy peculiares porque se hicieron a pesar mío, en cierta manera. Cuando las explique y las vean, van a ver qué quiero decir con ello. Y hace muchos años que estoy metido en esta cosa tan rara que es el arte. Y excepto pintar, he hecho de todo. Empecé siendo escultor, haciendo esculturas que no tenían permanencia, que era una contradicción de términos casi con lo que define la escultura. De ahí pasé el arte conceptual, la fotografía, pero lo que se transformó en un poco en marca la casa fue la instalación multimedia. Yo soy miembro de la primera generación de esta práctica, que en el momento en que surgió, a principios de los 70, en Nueva York, en Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York, no en Europa, tardó bastante tiempo, y también fue, como las piezas que voy a mostrar, una historia rarísima, ¿no? Porque confluyeron toda una serie de factores que no han podido volverse a repetir, y esto no únicamente generó una práctica nueva, que era la instalación multimedia, pero en aquel momento no tenía ni nombre, porque ninguno de los que lo hacíamos le habíamos puesto nombre de ningún tipo. Pero era el común denominador nuestro era el que todos veníamos de otros campos y que por alguna razón pues nos sentíamos un poco constreñidos en lo que estábamos haciendo en aquel momento. Había gente que venía de vídeo, otros de, como yo mismo, pues de escultura, la fotografía, y que parecía que, bueno, que la calle era relativamente corta, enseguida llegábamos al final. Éramos muy jóvenes también, ¿no? Por lo tanto, podíamos creernos estas cosas, ¿no? De que lo teníamos todo completamente cubierto y que necesitábamos mucho más campo para correr. Pero al mismo tiempo que esto estaba sucediendo,
que evidentemente sucedía, tenía lugar, se presentaba, se mostraba en espacios también fuera de la corriente de normal, digamos, no fuera de mercado, fuera del sistema galerístico, siempre en galerías llevadas, gestionadas por los artistas propiamente. Quizá la más significativa era la 112 Green Street Gallery, que es el, la dirección que tenía, ¿no? Estaba en Soho, en el número 112 de Green Street, en Nueva York, y la gestionaban Jeffrey Liu, que era un artista, un pintor, que aquí en Europa no se movió poco, era muy bueno, y Gordon Mataclar, que este sí que lo conocemos todos, ¿no? El propietario del edificio era Jeffrey. Estamos hablando de chavales de 22, 23 años, ¿eh? Había heredado el edificio, él tenía un loft y vivía allí, alquilaba el resto, es decir, que no tenía que preocuparse demasiado de llegar a fin de mes, y la sala de abajo, lo que era el espacio comercial, era la galería. En esta galería no solamente pasaron toda la gente de mi generación muy joven en aquel momento, sino prácticamente toda la lista de artistas que ya entonces empezaban a ser importantes y después pues, han acabado siendo figuras indiscutibles como Vito Acconci, Dennis Oppenheim, Mel Bogner, en fin, cualquiera de los que en aquel momento empezaban a tener un peso específico importante habían pasado por allí. Phil Glass tenía el estudio en el sótano, ¿no? Y durante varios años estuve trabajando allí. Y lo fantástico de sitios como este, particularmente 112, es que podías hacer lo que quisieras, ¿no? No había un duro, pero podías hacer lo que quisieras y la única obligación que tenías era dejar el espacio igual que lo habías encontrado, ¿no? Y todo se hacía con un zapato y una alpargata, o sea, porque todos estábamos empezando y no teníamos dinero. Y curiosamente, a pesar de ello, las piezas de aquella época, las buenas, se siguen aguantando igualmente y la mayoría, por no decir todas, están en museos ahora, ¿no? Y ahí era, en ese terreno era donde nosotros nos movíamos. Y estaba pasando paralelamente otra cosa, de la que no éramos conscientes y que todavía a día de hoy me cuesta explicarlo y entenderlo, es que museos como el MoMA con Barbara London, el Whitney con John Hanhart, el Carnegie Institute de Pittsburgh con Bill Judson y dos o tres museos más, pero todos, muy importante, el museo el Iverson Museum de la Universidad de Nueva York en Ithaca, en el norte del estado, ya saldrá. Allí tuvieron, gracias a David Ross, que acabó siendo director del Whitney años después, el primer departamento de vídeo de la historia. No había habido ninguno en ninguna otra parte, y en Siracusa, la Universidad de Nueva York en Siracusa. Es muy común que las universidades tengan museos de arte en el propio campus, y allí sucedió esto, que es un hito histórico, ¿no? Que estos museos, el MoMA, ¿no? Y el Whitney, que en un momento determinado, no se sabe exactamente, luego he hablado con otra gente, hasta incluso con los propios interesados, ¿no? El por qué se produce aquello en aquel momento, y no únicamente en un sitio, sino en varios, deciden de que tienen que tener unos departamentos para amparar tipos de arte que están, se intuyen, ¿no? No se sabe exactamente lo que puede ser, pero que es evidente una cuestión de tiempo antes de que de alguna manera emerjan, y el museo tiene que estar preparado para ser capaz
de absorber eso, como mínimo para estudiarlo, para entenderlo y hacer la labor propia de un museo, ¿no? O sea, de legitimar todo aquello, ¿no? Sin saber exactamente qué es lo que va a ser, ¿no? Se intuye y se buscan jóvenes curators que coinciden generacionalmente con los artistas de mis compañeros de la época, todos haciendo un trabajo similar, aunque no nos conocíamos al principio, pero por alguna razón estábamos en la misma sintonía. Y por ejemplo, John Hanhart, que fue contratado por Walt Whitney, él era especialista en cinema, pero una persona muy lista y tuvo la agudeza de decir, bueno, sí, acepto el puesto, pero con la condición de que en lugar de ser un departamento de cinema, sea un departamento de imagen en movimiento. Es decir, que esto permitía absorber ipso facto allí mismo el vídeo, ¿no? Era imagen en movimiento, pero no era imagen cinematográfica. Sí, el cine era químico, el vídeo era electrónico, pero era imagen en movimiento tanto en un caso como en otro. Se lo aceptaron. Entonces, ya que estamos, ¿por qué también no dejamos una puerta abierta a cualquier tipo de arte que sea, términos de allí, time-based, o sea, basado en el tiempo? O sea, cosas que pasan en un ciclo de tiempo. Por ejemplo, el arte sonoro, la propia instalación multimedia, si utiliza pistas de sonido, la duración de los loops de vídeo, ¿no?, que se van repitiendo a lo largo del día mientras la pieza está expuesta, etcétera, etcétera. Esto también se aceptó. En definitiva, lo que se estaba aceptando era que cualquier cosa que tuviese una base tecnológica tuviese su lugar en el museo, ¿no? Eso también lo hace el MoMA y lo hacen estos otros museos que he citado. El más significativo fue el Whitney, fue fundamental, porque es John Hanhart mismo el que se inventa el término que acaba definiendo el terreno del vídeo, la cuestión de la instalación, ¿no?, que es el expanded video. Al principio de todo, trabajar con vídeo era, ¿no?, súper árido, porque la tecnología era muy primitiva, la definición de imagen era, bueno, de hermanos Lumière, para entendernos, ¿no?, y solamente puedes hacer una serie de cosas muy, muy limitadas, ¿no? Tenía la ventaja, que no tenía el cine, de ofrecerte un feedback automático e instantáneo, con esto se podía jugar, pero lo que era, digamos, la parte estética de la imagen videográfica, pues era bastante pobre, y encima si solamente la podías tratar como soporte a través de una caja que parecía un televisor y que era un trasto, ¿no? La primera forma que surgió enseguida para librarse de esto era que no solamente hubiese una pantalla, sino que hubiese más, y que no solamente hubiese una pista de vídeo, sino que hubiese múltiples pistas de vídeo. Entonces esto ya enriquecía muchísimo la posibilidad de elaborar una narrativa visual y también de contenido específico de una manera mucho más eficaz. Y llegó un momento que, claro, que estas dos cosas que estaban sucediendo en paralelo se juntasen, se topasen en el tiempo, porque tenía que pasar, ¿no? Nosotros éramos los que justificábamos la existencia de estos nuevos departamentos en los museos. Los curators, estos jóvenes curators, los supieron identificar, evidentemente, muy rápido. Y nos empezaron a seguirnos, ¿no? Y al final nos conocimos. O sea, que cuando a veces se critica el museo como una cosa marmórea y jerárquica y vertical, y etcétera, etcétera, que, bueno, puede ser esto, y patriarcal, y, puede ser todas estas cosas, pero también
puede ser muchas otras. Y lo que pasó en aquel momento dentro de los museos en relación a este tipo de arte fue realmente algo prodigioso. Y explicaré un poco mejor el porqué. Cuando al final este contacto se estableció, entonces, pues, bueno, muy bien, el artista interesado, ¿no?, que te venían a visitar al estudio, decías, caray, ¿no?, es el museo, o sea, es el Whitney, ¿no?, no es ni una galería, ¿no? Esto es el museo siempre había sido final de trayecto, toda la vida, ¿no? Entonces venían, vi tu pieza aquella que hiciste en One Twelve y tal, y bueno, y, nos interesaría mucho, pues, que te trabajaras con nosotros, ¿no? Tú decías, ¿cómo es posible que el museo me esté preguntando? Tengo 23 años, acabo de empezar, y me estén diciendo de que quieren exponer una pieza mía, ¿no? Y si era una que ya existía, porque la habían visto en otro sitio, en otra ciudad, y la querían traer, bueno, pero es que esta pieza no existe. Porque en aquella época todo lo que costaba más de almacén que de rehacer se tiraba. Te quedabas con los másters de vídeo, con los másters de sonido, con todo lo que era realmente, o sea, la esencia, ¿no?, de la pieza, ¿no?, algo que hubiese costado mucho de volver a hacer, ¿no?, pero todo lo que era, digamos, atrezzo, ¿no?, o escenografía, esto desaparecía. Es decir, que volver a exponer una pieza que ya se había visto era conocerla de nuevo. Y como nuestra preocupación, naturalmente, era que construir un cuerpo de obra en instalación multimedia era complicado. Puedes pintar siempre, ¿no? Estás en tu estudio y pintas tanto si expones como si no, da igual, pero tú puedes ir trabajando y elaborando tu trabajo, tu lenguaje, tus intereses. En instalación multimedia no se puede. Si no tienes toda una estructura detrás que te apoye, es muy, muy difícil, ¿no? Lo puedes hacer tú o lo podías hacer con un gran esfuerzo, pero esto hacía que construir un corpus de obra sólido, pues te llevase tantísimo tiempo que, en fin, que fuese casi imposible de poderlo visualizar en menos de una década. Entonces, si había oportunidad de exponer, lo primero que intentabas era que fuese una pieza nueva, porque entonces esto quería decir que había un productor detrás y toda una infraestructura que la hacía posible. Y todos estábamos la mar de felices con esto, los curators y los artistas, ¿no?, encantados de que los museos nos estuviesen exponiendo poco a poco, pero de una manera consistente, cuando hacía dos días que habíamos empezado, ¿no? Prácticamente éramos mocosos. Mientras que las galerías, aparte de las galerías espacios alternativos y llevados por otros artistas, pues es que ni sabían que existíamos, y cuando se empezaron a enterar no nos tocaban ni con guantes, porque nadie pensaba que aquello pudiese ser coleccionable y por lo tanto vendible. Lo más significativo de todo esto, ya termino con esta parte y paso a hablar de las dos piezas que he traído, es que se produjo un cambio copernicano de calibre ontológico dentro del museo. No nos dimos cuenta en el momento que estaba sucediendo, y ahora parece que empieza a nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y es que hasta aquel momento el museo había sido una caja receptora de sedimento histórico que llegaba, ¿no?, después de haber pasado por 40.000 filtros, llegaba allí porque se lo merecía, ¿no?, ya le tocaba, ¿no?, llegar a aquel nivel. Y entonces dentro del museo, pues, se observaba, se estudiaba, se debatía, tal, y se exponía. Y bueno, pues si era la abstracción americana de la Escuela de Nueva York de 1950 a 1958, pues pum, aquello era canon. Y ya estaba, para esto estaba el museo, para coleccionar, para preservar, para estudiar, para explicar y para mostrar. Estas son las cinco condiciones
sine qua non, ¿no? Para que un museo sea lo que se supone que tiene que ser. Pero a partir del momento en que el museo produce la obra, para que pueda existir, para poderla exponer, la tiene que producir el museo mismo, se transforma en un agente generador de arte contemporáneo que está por ver si se merece estar en un museo de entrada o se merece estarlo 20 años, ¿no?, más tarde. O sea, es un triple salto mortal por parte de la institución que no tiene precedentes. Y pasó en aquel momento y después ha parecido ya que una vez nos hemos acostumbrado, pues que sea la cosa más normal del mundo. Hace 45 años esto era como hablar en sánscrito. Y ni los propios interesados, ni el propio museo, ni los artistas nos dimos cuenta realmente de lo que estaba sucediendo y que también teníamos, pero esto ya es otra historia, la posibilidad de inventarnos, que en cierta manera lo hicimos, pero no del todo, una nueva base económica para nuestra práctica, porque aquí esto es otro tema de discusión, y es que el arte puede ser muy, muy variado, cada vez lo es más, el arte contemporáneo se basa en cierta manera en esto, pero el sistema, ¿no?, que lo abraza, que lo mantiene, que le da lugar, no ha cambiado un ápice desde que se inventó. O sea, el mismo sistema tiene que ser capaz de absorber cualquier tipo de arte, lo que es absurdo, porque la instalación multimedia, igual que el performance, igual que el arte sonoro, no son trabajos de estudio en el sentido literal y propio de la palabra, sino que es arte de producción. Y esto pues necesita un sistema completamente distinto del de la pintura o la escultura, ¿no? O sea, no son mutuamente excluyentes, pero no son lo mismo. Y este decalage a día de hoy todavía sigue existiendo. Y lo más curioso de todo es que no hay en ninguna parte ni una tesis doctoral que hable de esto. O sea, sí, se ha hablado de la instalación multimedia, de todos esos tipos de arte que estoy mencionando, pero del impacto que tuvo dentro del contexto museístico, dentro de la propia idea de lo que es un museo, esto todavía no se ha escrito sobre ello. Lo que me parece que es inaudito, porque es algo que no había pasado nunca, desde que se inventó el museo. La idea que tenemos moderna de un museo, ¿no?, parte del 18. No se ha hecho. Y me pregunto por qué. Yo voy soltando cables a ver si alguien se anima, sobre todo con doctorandos y gente joven que no sabe, ¿no?, en cómo orientar la tesis. Digo, si haces esto, vas a ser el primero, ¿no?, o casi, ¿no? Pero no sucede. En fin, dentro de este marco, ha sido en el que he estado realizando durante medio siglo pues, la mayor parte de mi trabajo, y hoy voy a hablar de dos piezas. La primera, que es la que ya tenemos en pantalla, se titula La campana hermética. Y es una pieza que en principio no tenía que haber sido, no me la había pensado, no estaba en el programa, pero se inició sin que nadie de los involucrados fuéramos conscientes, cuando tuve que empezar a preocuparme de dónde iba a parar lo que un poco pretenciosamente, y es una palabra algo sospechosa, pero bueno, estamos hablando del legado de un artista, ¿no? Pensé que valía más que empezase a pensar en ello y no me esperase 10 años más tarde, porque no sabía si iba a estar aquí o en condiciones de poderlo hacer bien. Y entonces, bueno, empecé a hablar con diversas instituciones en Estados Unidos, aquí en España, en Cataluña, para ver de qué manera esto acababa aterrizando de manera que se pudiese preservar, ¿no? Y habrá una parte que se irá a Walt Whitney,
hay dos o tres museos que van a recibir algunas cosas, pero la parte del León se va a ir al MACBA, al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, porque bueno, me parecía que era lógico, en cierta manera. O sea, es la ciudad donde nací y no estaba mal que la mayor parte de mi trabajo estuviese allí, ¿no? del que estaba en mis manos. Entonces, en la carta de intención se listaba lo que consistía este legado, o sea, el archivo analógico de papel, el archivo electrónico, la biblioteca, la obra, que, tanto propia como de otros artistas, pero que están en mis manos, y finalmente un algo que a mí me parecía muy, muy importante, ¿no? Y que se escapaba un poco de lo esperable, ¿no?, en un legado. Y es, soy drapaire, que decimos en catalán, ¿no? Recojo cosas de un poco plan de basurero y me lo guardo todo, ¿no? Y entonces pues, había acumulado, o se había acumulado él solo, ¿no?, de aluvión, pues una cantidad de cosas bastante considerable, que no tenía nada que ver con el arte, pero que era un retrato robot realmente, no únicamente de mí como persona y como artista, sino del contexto del que yo salía, en fin, de la historia de mi país, muchas cosas, ¿no? Y yo pensé que esto se tenía que considerar, no quería que se dispersase porque hubiese sido como tirarlo, y también estaba en la lista, ¿no? Y claro, el MACBA, también yo lo entendí, ¿no? Me dijo, Francesc, pero es que nosotros somos un museo de arte y esto es, no, son un montón de trastos, ¿no? 3.500 objetos que iban desde esculturas hechas con huesos de aceituna, hechos por prisioneros, compañeros de mi abuelo cuando estuvo en prisión después de la guerra, en fin, empezando por estas cosas minúsculas, ¿no?, con esa historia, pues hasta cosas mucho más grandes y espectaculares y tal, pero que era todo, como decía, pues de aluvión, ¿no?, y que acababan siendo un retrato muy, 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 muy preciso del caldo de cultivo en el que me había estado moviendo prácticamente, no durante toda mi vida, sino incluso antes, porque había cosas que había heredado, habían llegado a mis manos vía familiar, ¿no? Como, por ejemplo, la colección completa de la revista Algo, que era una revista de divulgación científica de los años 30, que la coleccionaba mi abuelo y la tenía toda, completa, con unas ilustraciones que son absolutamente de muerte, ¿no? Son fantásticas. Y ahí estaba toda, no sé, igual es la única colección completa de la revista Algo que existe. En fin, era realmente complicado, ¿no? Y el MACBA pues ya me lo dijo, o sea, esto no es para nosotros. Y digo, pues si no aceptáis esto, lo demás tampoco. Entonces, para desfacer el entuerto, ¿qué alternativa puede haber? Y al final decidimos que la única alternativa era transformarlo todo en una pieza y que ellos lo iban a hacer posible y, por lo tanto, ya entraba directamente en el museo porque no era una cosa que era para venderse a pedacitos, ¿no? Y venderla toda tampoco porque no iban a poder pagarla. O sea que la donaba y ya estaba, ¿no? Y de esta manera poníamos en marcha todo el proceso. Y se aceptó. Yo lo que pensaba es que una vez aceptado, pues igual nos teníamos que esperar, yo qué sé, 2 años, ¿no? Daba igual. Por tanto, es que lo importante es que se hiciese, pero se aceleró todo mucho, quizá porque el director entonces, que era Ferran Barenblit, encontró el momento y pensó que si no lo hacía entonces, que entonces se iba a complicar todo. Y que, bueno, y la cuestión es que en cuestión de 6 meses me dijeron que había que hacerlo y que tenía 6 meses para hacerlo además. O sea, todo muy rápido. Y ahora es lo que vamos a ver. Esto ya es la pieza
expuesta. Entrabas, te recibía una pintura de Santiago Idáñez. Le pedí que, esto fue un encargo que se lo hice, digo, píntame la, a tu manera la conferencia de Yalta, porque me parecía que es una manera de poner todo en contexto histórico, y me pones a mí en Yalta, que es una cosa que ya había hecho en una pieza de vídeo que se llamaba Demasiado tarde para Goya, y en seis eventos más importantes de la historia política del mundo en el siglo XX, todo en vídeo, ralentizado para que pareciese prácticamente una pintura, pero había movimiento. Y en Yalta me integré yo haciéndolo, filmándolo en 16 milímetros en blanco y negro, después digitalizándolo para introducirlo en el vídeo de Yalta, que quedase totalmente, perfectamente integrado en cuanto a textura, todo. Y entonces yo aparecía, me sentaba al lado de Stalin, me quedaba allí un rato y después me iba. Aquí en la pintura también era lo mismo, porque esto era pintura, pintura, y aquí no se movía nada, pero servía para recibirte y para sentar un poco el tono del periodo histórico que iba a abarcar todo lo que seguía. Había un pequeño feto al momento de entrar, una campana, una cúpula de cristal, y dentro un taxi de juguete, un Seat 1400B, con el que yo había jugado y que estaba colocado, estaba bastante tocado, pero, porque era un juguete jugado, ¿no? Y también era una manera de empezar por donde había que empezar, que era Barcelona, ¿no? Siempre, para mí desde pequeño, los taxis barceloneses eran como una especie de bocanada de aire fresco, ¿no? Porque todo era gris, no había color, la ciudad, todos los edificios estaban pringados de un color gris rata, ¿no? Que no sabía exactamente dónde había salido. De la manera que la gente se vestía, todo era realmente deprimente, ¿no? Y la única pincelada de color, que además pasaba, ¿no?, a una cierta velocidad, eran los taxis, ¿no? El amarillo canario aquel, que es caray, ¿no? Menos mal que hay algo de color en algún sitio, ¿no? Y además en un taxi pues siempre te montas para irte a algún sitio, siempre hay una pequeña aventura implicada, ¿no?, en coger el taxi, sobre todo en aquella época, porque era así muy especial. Y para mí siempre han sido unos objetos queridos, ¿no? Seguía una puerta de taxi de ahora, pero este ya ha pasado por un susto, con un golpe, y entonces entrábamos en la sala. Estaba hecho para ocupar todo el espacio de lo que ahí llaman la torre del MAVA, que es como una especie de añadido, parece como un riñón que le hayan añadido a un lado, pero esa es la única galería que hay, el único espacio que tiene suficiente tiro de techo para subir. Entonces, lo primero que te encontrabas eran todas estas vitrinas que eran realmente, a nivel de escala, eran bastante grandes, hechas de mecanotubo industrial. Entonces, dentro de ellas se podían ver pues todos estos objetos que iban más o menos por temas, pero también aprovechaba para saltar de unos a otros y vuelta, ¿no?, para que se estableciese una relación entre todas esas categorías, y que era fundamentalmente juguetes, los archivos de mi padre. Estoy diciendo así muy a grosso modo, porque después ya todo era en piezas sueltas, digamos, ¿no? Cosas que habían quedado de piezas mías de hacía 20 años, ¿no?
que eran piezas que eran muy difícil que se reconstruyeran, y entonces preservé los originales, y al final, en lugar de preservar la pieza, que siempre se puede hacer reproduciéndola, estos restos formaron parte de la campana hermética. Entonces, ya digo, fue especial en el sentido de que una pieza que existiese conceptualmente de entrada y que entonces se propusiese para una exposición, sino que la única manera de que todo este material se preservase fuese transformándose en arte gracias a la acción no únicamente del artista, sino de una institución que quería ser parte de ello. Y entonces así se hizo, o sea, que fue más un resultado de una serie de circunstancias extraartísticas, ¿no? Que no el bueno, haces una pieza desde el principio hasta el final, la tienes la idea, la haces y finalmente encuentras el lugar donde presentarla. Dejé la... El problema que con el que me encontré de entrada era que, claro, que muchos de estos objetos eran difíciles de ubicar con precisión, ¿no? De saber lo que eran. Y entonces claro, esto exigía una publicación que pudiese documentar todo esto, ¿no? A posteriori. Y el museo ya me dijo que como hacíamos este proyecto fuera de calendario, fuera de presupuesto, fuera de todo, que no había dinero para la publicación. Y pensé, bueno, es igual, esto se puede hacer a posteriori, si el museo no es capaz de encontrar los medios, ya los encontraré yo, porque ha pasado otras veces. Y lo haremos más tarde. Me pidieron un texto para colgar en la página del museo. La gente se podía descolgar gratis. Y lo tuve que hacer un poco contra-cœur, porque me lo pedían cuando la pieza todavía no existía. O sea, que la tuve que escribir en abstracto y pensando en lo que podía ser, pero no en lo que realmente acabó siendo. Después escribí otro texto, más o menos de la misma extensión, para mí, sobre la pieza ya hecha. Y pensé, bueno, y más adelante, pues entonces nos pondremos en serio, en harina, para sacar una publicación que sea que cubra todos los vacíos que de momento existen. El momento de hacerlo fue el comienzo de la pandemia. Accidentalmente, había todo, 7 canales de vídeo que estaban hechos de material televisivo que yo empecé a coleccionar al principio de todo, cuando podías grabar directamente de pantalla. Que esto llevó un poco de tiempo, pero llegó un momento que podías grabar lo que estabas viendo. Y entonces lo empecé a hacer. Lo que coleccionaba eran noticiarios y programas históricos, ¿no? De todo tipo, Segunda Guerra Mundial, en fin, Corea, todo. Si había un programa histórico sobre la Revolución Rusa, pues también. Y acabé acumulando bueno, horas y horas y horas y horas de material significativamente histórico, pero también de aluvión, ¿no? No lo edité, no limpié aquellas cosas que la pantalla reproducía en el momento en que apretabas el botón, ¿no? Porque todo era muy primitivo, ¿no? Lo dejé tal cual, y eso estaba proyectado en las diversas pantallas que había dentro de la instalación. Y la pista de sonido era solo una, pero estaba trabajada de tal manera que el volumen no se mantenía igual
en todos ellos al mismo tiempo, sino que bajaba el volumen de unas y subía el de otras. Y esto lo podías hacer programado de una manera ondulante y circular. O sea que todo esto se iba moviendo, ¿no? Digamos, pero iba cambiando, pero no en tiempo real, pero solamente con una fuente de sonido, no 8, había 8 canales visuales de vídeo, pero de sonido solamente había uno. Es algún detalle. La silla es de una pieza de una exposición mía en el Whitney del año 78, el Australopiteco de otra pieza, una exposición que organizó John Hanhart en la Fundación Tapies en el año 95. A ver si encontramos algo que pueda hablar un poquito más. Este retrato de Lenin lo compré en el Museo de la Revolución de Moscú. ¿Cómo es posible que entres en un museo y salgas con un cuadro, ¿no? Era una época inmediatamente después de la caída del comunismo en que prácticamente todo estaba a la venta. Me pasé una semana entera buscando el coche de Lenin y no lo encontraba en ninguna parte me decían, no, seguro que ya está en Occidente, ¿no? O sea, que había venido alguien con un maletín lleno de dólares o de barcos y se había llevado el coche blindado de Lenin que había estado expuesto delante del Museo Lenin en San Petersburgo. Y de golpe por razón había desaparecido, ¿no? Estaba el pedestal allí, pero el coche no. Y al final lo encontré. Lo encontré en el Museo de Artillería de San Petersburgo. Estaba allí. Pero bueno, era un desbarajuste sensacional. En los últimos años 90 era tremendo. Fui al Museo de la Revolución y allá hablando y tal y cual, y casi casi te lo ofrecían, ¿no? Y me llevé este porque era el único que me cabía en la maleta, ¿no? Si hubiese ido con una maleta más grande, hubiese podido ser otro todavía más, de más tamaño, ¿no? Con algo añadido. También es otra pieza, 92. Los juguetes, aparte de la aura que tienen y del poder de manipulación simbólica que se puede obtener a través de ellos es fenomenal. Benjamin ha hablado de ello. Es realmente un terreno Baudelaire también. No rompía nada y además después, hasta incluso de adulto, continué coleccionando bastante en serio. Entonces pues había 700 y pico de especímenes, ¿no? De los años 40, 50 y algunas cosas más antiguas, pero esto ya hecho con intención de coleccionista, ¿no? No, juegos, cowboys, indios. Y con esto era con lo que jugábamos, ¿no? Un tema que ha sido siempre muy importante para mí, para mi trabajo como contenido, es la guerra. En 50 años he hecho 5 o 6 máximo piezas que tienen que ver o directa o indirectamente con la guerra civil, pero muchas más que tienen que ver con la guerra en toto, en general, y sobre todo la guerra como cultura, ¿no? Llegué a co-comisariar una exposición para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en el 2004, creo que fue, que se llamaba En Guerra, junto con dos compañeros, Antonio Monegal y José María Ridao. Era todo el edificio y trataba de guerra, no como un...
como una especie de fósil de comportamiento que todavía no hemos sido capaces de sacarnos de encima desde que nos bajamos de los árboles, sino todo lo contrario. La alta cultura, en el sentido de que es extremadamente elaborado en todo su planteamiento, que no es irracional, sino todo lo contrario. Puede ser irracional lo que sucede en la guerra, pero no en la guerra, en el por qué se libra, ¿no? Tiene su propia etiqueta, tiene su propia economía, tiene su propio lenguaje, se estudia en instituciones de rango universitario como West Point en Estados Unidos o Sandhurst en Inglaterra, Saint-Cyr en Francia, y se aprende yendo al colegio, ¿no? Oyendo hablar de la Reconquista y de todas las los actos gloriosos fundacionales de cada país y jugando con juguetes que son representación directa de un conflicto armado organizado. Y no solo esto, sino aquí, esto fue tremendo porque lo encontré cuando iba de viaje y pasaba por pueblos y que veía alguna librería o juguetería, ¿no? Que estaba aquello que pinta de no durar mucho, ¿no? Que entraba y les preguntaba qué tenían, ¿no? En la trastienda, si tenían cosas viejas y tal. Y encontré muchas cosas muy interesantes. Y una de ellas es estas que vemos, que eran cajas llenas, o sea, tal, ¿no? Estaban intactas, ¿no? Llenas de figuritas. En este caso de exploradores blancos que van vestidos de blanco, ¿no? y la contraparte, que son los zulúes, ¿no? Que es negros, desnudos y emplumados, ¿no? Esto es de principios de los 60, ¿no? y media España, ¿no? El 50% de los niños, ¿no? Los niños, las niñas no, hemos jugado con esto, ¿no? O sea, coincidiendo con el desmoronamiento de los imperial, ¿no? Que fue de los años 50 y 60, todavía se jugaba, ¿no? Con exploradores blancos muy blancos, ¿no? y negros muy negros y muy salvajes, ¿no? O sea, si esto no es aprender una manera de entender el mundo, pues ya me dirán qué es, ¿no? O sea, es decir, es un problema, no un problema, un tema de una complejidad absolutamente increíble y un pozo sin fondo que no acabas nunca, ¿no? O sea, que a veces quizás llegaría, ya es el momento, ¿no? de dejarse de esto, porque y siempre, tarde o temprano, siempre acabo volviendo, ¿no? a lo mismo. Entonces, mi abrigo del año 68 en París es que casi es un chiste, pero o sea, era así, ¿no? Y esto es de los archivos de mi padre. Mi padre era dibujante de publicidad, o sea, no grafista, esto vino ya, todo el grafismo ya vino después. Era, como se decía en la época, dibujante de publicidad y artes gráficas, ¿no? Y trabajaba para laboratorios farmacéuticos, para las compañías de discos, ¿no? Haciendo las cubiertas y estas cosas. Y había un aspecto de su Santa Santorum, de su estudio, siempre trabajó siempre en casa, tenía el estudio en una habitación, era las revistas que recibía. Estamos hablando del año 53, por ahí. 53, 54, un poquito antes, pero bueno, es ese periodo, porque yo todavía recuerdo ver imágenes de la Guerra de Corea, ¿no? Duró pues, hasta 52, creo que fue. Él recibía, en un momento en que aquí en España no llegaba nada, de nada, se hacía con revistas semanales, semanarios, americanos como el Saturday Evening Post, el Collier's, el Look y Life Magazine. Al final acabé, mucho tiempo más tarde, acabé reconstruyendo cómo se lo hacía para que esto le llegase, ¿no?
Y porque le interesaba mucho el diseño americano y sobre todo la ilustración americana. Y estas revistas iban siempre muy, muy ricamente ilustradas. Y al final, cuando se le acumulaban muchas, entonces lo que hacía era que seleccionaba las páginas que le interesaban y el resto las tiraba, ¿no? Ponía todo en carpetas. Y yo me volvía loco, ¿no? Otra vez volviendo un poco al amarillo del taxi, ¿no? Como única pincelada de color en la Barcelona de los años 50. Es que se trataba de una revista que todavía no estuviese entera, ¿no? Y a doble página, ¿no?, encontrarte con un Cadillac Eldorado descapotable de color rosa, ¿no?, y con una mujer espectacular al volante, tal, ¿no?, unas cocinas que parecían sacadas de un platillo volante, ¿no?, y también con la señora. Siempre veía señoras en las cocinas, esto igual, ¿eh?, que en todas partes, hasta hace muy poco, o sigue siendo así. Todo era absolutamente extraordinario. Dices, ¿cómo es posible esto? Porque claro, por más pequeño que fueras, tú comparabas con lo que tenías alrededor, ¿no? Era absolutamente increíble. Estaba completamente subyugado por esta iconografía, hasta tal punto que yo no sé si esto tuvo algo que ver para que años después acabase yéndome a Estados Unidos y cuando llegase allí no tuviese demasiadas dificultades en encontrarme a gusto con la escenografía, ¿no?, con toda la parte visual de la cultura americana, porque la había estado viviendo desde que era un chaval, ¿no?, pequeño. Y todo esto es, bueno, aquí pasamos a los álbumes de cromos, volviendo otra vez a la guerra. Esto era para que los nenes, ¿no?, los niños hiciesen las colecciones y las pegasen en los álbumes, bombas, ¿no? Me hacía mi propio dinero, dibujado a mano, eran dólares. Pues claro, también esto venía de las revistas, ¿no? Esto ya es el colmo del fetichismo y de la manipulación simbólica, porque en lugar de estropear, romper, porque claro, es excitante cuando haces carreras de coches, ¿no?, que haya choques y tal, y se incendien y tal. Pero claro, esto no lo quería hacer con los que yo tenía, ¿no? Para mí aquello era como, bueno, un fetiche intocable. Entonces los dibujaba en cartulina, lo recortaba y con esto podía tener todos los accidentes del mundo y quemarlos todos sin ningún problema. Y el último recochineo es que cuando acababa no los tiraba, me los guardaba y ahí están, ¿no? O sea, yo creo que esto tiene que ver con el arte, ¿no? Seguro, ¿no? O recortaba los anuncios de la revista, solamente el coche, ¿no?, con muchísima precisión, y entonces me los guardaba porque me parecían absolutamente maravillosos. Estos son dibujos míos. El Piolet, no lo voy a explicar todo porque si no acabaríamos nunca, pero bueno, este Piolet fue el con el que hice el Aneto en solitario, que si estoy aquí es de milagro, ¿no? Porque yo al principio lo íbamos a hacer con un grupo de Boy Scouts, yo era Boy Scout cuando tenía 12 años o por ahí. Pero a mí me gustaba hacer las cosas lentas, ¿no?, cuando estaba en el monte, andar lento y mirar y tal. Y en cambio todos mis compañeros era aquello... pecho y gónadas, ¿no? O sea, venga, montaña arriba y a toda castaña y tal y cual. Yo no me gustaba nada, ¿no? O sea, entre esto y que prefería quedarme en Barcelona e irme a una discoteca en medio de estranquis, pues me lo ponía muy difícil, ¿no? Total que pero llegó el momento que había que hacer algo en serio. Vamos a subir a la Neto. Y el secreto estaba... Primero tenías que ir encordado, ¿no? No ibas solo, te atabas a los otros, por si acaso, y ibas con grampones, en fin, todo lo que hace falta. Y tenías que llegar al hielo, hay una lámina inmensa de un glaciar,
que arranca y casi casi llega arriba, y tenías que llegar antes de que el sol, se lo tenías que cruzar en sombra, porque si salía el sol y le empezaba a dar, deshacía la capa más superficial, y entonces era muy peligroso, porque podías acabar, era casi en vertical la caída, y muy abajo, ¿no? Una grieta que había. Y cuando llegamos, yo estaba ya cansado de aguantarles el ritmo a los otros, y dije, mira, ¿sabes qué? Seguid. Pero tú no te puedes quedar solo y tal y cual. Digo, vosotros, id a la vuestra. Y se fueron convencidos de que yo me daba media vuelta y me volví otra vez al refugio, ¿no? Y me quedé allí un rato mirándome todo aquello, y cuando me pareció que era el momento, pues cogí el glacial para arriba, ¿no? Pero ya le empezaba a dar el sol. Llegué. Lo hice sin grampones, ¿no? Con unas chirucas de dos duros, pero eso sí, iba con el piolet, ¿no? Y cuando me vienen a llegar un poco más, y me rompen la cara por lo que había hecho y el susto tal. Años más tarde, por toda una serie de razones que no venía al caso, un trabajo que estaba haciendo, lo transformé en la réplica del arma que Ramón Mercader utilizó para matar a Trotsky. Era un piolet, lo cortó, solamente se quedó con la parte del pico, digamos, ¿no? Y lo cortó para que le cupiese debajo de la gabardina. No iba a dispararle porque un tiro hace mucho ruido, entonces pues todos los guardaespaldas y todo el mundo lo hubiesen pillado inmediatamente. Matar a alguien de una tacada con un cuchillo es muy, 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 muy difícil, y entonces finalmente decidió que lo que no podía fallar era con un golpe contundente, certero en la cabeza, con el pico del piolet, ¿no? Tampoco le funcionó. Pero bueno, es una historia. Después, cuando la escritura ha acabado siendo tan importante como mi trabajo en arte visual, ha empezado a coger importancia. Es un tema que he tratado, sobre el que he escrito, porque de la manera que el Mercader tuvo acceso a Trotsky, fue enamorando a su secretaria y manteniendo una relación apasionada durante más de medio año. Y es una cosa que yo no podía entender. O sea, ¿cómo puedes mantener, cómo puedes engañar a una mujer de manera que piense? Es muy difícil fingir la pasión, ¿no? Especialmente para un hombre, ¿no? Porque hay toda una serie de cosas, de reacciones físicas y tal, que tienen que suceder, ¿no? O sea, hacerlo casi casi aquello a la orden, ¿no? Ahora toca, para hacerle el amor a una persona que además es tu enemiga ideológica. Bueno, es de una perversidad, finalmente de una maldad, yo pienso, ¿no? Absolutamente inenarrable, ¿no? Y además todo esto montado como una operación política e ideológica. Es algo que sigo dándole vueltas, porque realmente es otro pozo sin fondo, ¿no? De cómo podemos ser los humanos. Hay que cortar, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? Vale. Bien. Voy a pasar rápido, porque si no, no acabaremos. Bueno, esto sí que lo tengo que mostrar. Aquí lo que se ve es todo cosas, objetos encontrados en el Valle del Ebro, lo que había sido la batalla, el campo de batalla del Ebro en el año 38.
que pegas una patada a una piedra y te sale algo, ¿no? O sea, no se ha hecho ningún trabajo de consolidación, no hay investigación mantenida, ¿no? Nada, absolutamente nada, al revés de los campos de batalla de franceses o belgas, ¿no? Tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda. Pero también lo mezclaba con juguetes de carácter bélico y esta pistola de madera que me hizo mi abuelo cuando era pequeño. Yo siempre le pedía, hazme una pistola, y mi abuelo decía, no, es una persona que estuvo en la guerra y además se pasó 8 años en prisión, no estaba para juergas, ¿no? Pero al final le di tanto la lata que me la hizo y es esta. Todo eso es encontrado. Un Cristo barroco vandalizado también de la guerra. Y esto, aquí me quedé muy descansado. Tenía la historia de la cruzada española, me parece que eran 10 volúmenes, editado por el ejército franquista en el año 40, o sea, que acabada la guerra ya publicaron, ¿no? Había 2 versiones, una en piel y la otra en tela. Cubierta dura, y la compré porque me la ofrecieron, y bueno, era material sobre la guerra civil, que en aquel momento yo estaba acumulando todo lo que encontraba, y aunque fuese del otro lado, pues vale, ¿no? Y lo tenía en la biblioteca, y cada vez que lo veía, se veía que, cachi la mar, ¿no? Y al final un día me lo llevé a un campo de tiro, porque un amigo mío me dijo que él había conseguido un Mosin Nagant, que es un fusil ruso que se utilizó aquí en la guerra. Era del año 38, tenía el número grabado a punta de navaja en la culata, el nombre del propietario, y funcionaba como una seda. Y a 70 metros le disparé 2 peines, 10 balas, y acerté 8. Y él acabó en la pieza. Esto es encontrado en la ruina de la embajada española en Berlín durante el Reich, que esta es otra historia también, pero que bueno, que no podemos meternos en ella porque si no, no termino. Todo eso salió de allí, de la embajada española. Lo que había era increíble. En el año 86, una cápsula de tiempo, no se había tocado desde el año 45. Carnets de Falange todavía con la solicitud, con el clip, ¿no? Esto es un mechero de un amigo mío que es veterano en Vietnam. Y ahora pasamos a la otra. Yo creo que sí, 12 minutitos es suficiente, porque hay muchas menos imágenes. Esta es muy reciente, tiene un año. El libro acaba de salir, es este. Y también le pasa un poco lo mismo que el anterior, que pasó por toda una serie de circunstancias que, por acumulación, al final acabaron sedimentándose en esta pieza. Empezó cuando me enteré casi por carambola, por casualidad. Me lo contó la que había sido la amiga íntima de mi madre, que todavía vive, la amiga, ella, mi madre ya no, que vive en La Senia, que es un pueblo de Tarragona, ¿no? Donde no pasa nada, pero había habido durante la guerra un campo de aviación muy importante que construyó la República. Y al principio de la contienda fue utilizado por la Fuerza Aérea Republicana, después se tuvieron que retirar, la ocupó la Legión Cóndor hasta el año 39, y está perfectamente conservado, está intacto, con todas las edificaciones, los refugios antiaéreos y tal.
Eso ya lo sabía, pero lo que no sabía era que en la Senia, entre olivares y naranjos y campos de cultivo, hay un museo de aviación histórica. Caray, esto es inaudito, ¿no? Y sí, sí, seguro, ¿por qué no vienes? Y lo ves. Y además yo conozco al director, que lo conozco desde que era pequeño. Y sí, sí, fui. Y evidentemente allí había un museo, solamente con tres aviones. Uno, un reactor Saeta, es el único reactor fabricado en España en los años 50, también es otra historia de aquellas surrealistas, ¿no? Que Franco se empeña en que España tiene que ser capaz de fabricar reactores de caza y lo intentan, como no hay ni tecnología, ni gente preparada, ni nada de nada. Contratan a Willy Messerschmitt, el ingeniero que diseñó todos los grandes aviones de combate alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que no podía ejercer, pues se lo habían prohibido, ¿no? Como represalia, y que entonces pues estaba, digamos, haciendo freelance por todas partes, ¿no? Estuvo en Argentina y tal, y a Messerschmitt le encargaron que hiciese este modelo, que ya era obsoleto cuando se estrenó. Y había uno que nadie sabía qué hacer con él y se lo pasaron a este amigo mío, ahora ya muy amigo mío, ¿no? Pero había dos más que era lo que a mí me dejó tumbado, ¿no? Había un Polikarpov I-16, o sea, un Mosca, ¿no? Famosísimo caza republicano, completo, motorizado, todo, que funcionaba. Y al lado, en construcción, un Tupolev SB-2, que era un bombardero soviético que también combatió en España. Entonces, aviones avanzadísimos para la época. Y a escala 1-1, o sea, un bombardero con, ¿no?, con bimotor muy grande. Y entonces me di cuenta de lo que pasaba allí, con la excepción del Saeta aquel que les había caído de regalo, se estaban construyendo allí mismo. O sea, es como si alguien dice, voy a tener un museo de arte renacentista y como no puedo, ¿no?, porque no puedo conseguir las pinturas porque están todas ya en colecciones, pues ya me las pinto yo, ¿no? Y el Katyuska, que cuando lo vi la primera vez, no estaba completo, ¿no?, pero tampoco estaba pintado, era una absoluta maravilla, ¿no? Y claro, lo primero que pensé es que toda la obra de Panamarenko, que seguramente conocerán, un artista belga que hace poco que murió, toda su obra eran esculturas, pero que parecían aviones, ¿no?, que no volaban, ¿no? O sea, por lo tanto, un avión que no vuela, automáticamente ya con estos precedentes, es una obra de arte, ¿no? Y hablando con José Ramón, con el director responsable de toda esta locura, dije, bueno, yo de entrada no tengo nada que pedirte, ¿no? No tengo. Pero en el caso de que yo tuviese algún proyecto en el futuro que requiriese estos aviones, ¿me los dejarías? Y digo, oh, sí. Esto no pasa cada día, ¿no? Y a la primera oportunidad que tuve de hablar con Pepe Serra, que era el director del MENAC, al Museo Nacional en Barcelona, dije, mira lo que he visto, lo que hay, ¿no? Es que es una cosa que es surrealista, es increíble, nadie sabe que esto existe, y tenías que ver los aviones, una maravilla. Y el Pepe, que es, bueno, es así de entusiasta enseguida, prácticamente todo, digo, pues, ostras, pues los teníamos que traer y los colgamos de la sala oval, que es una sala que es inmensa y nunca se utiliza para arte porque no hay nadie que pueda bregar con aquello, con aquel espacio tan inmenso. Y lo colgamos.
Y bueno, a ver, no tengo proyecto. Y eso de colgar, mala idea, porque en Washington, en el Museo de la Aeronáutica y del Espacio, hay 80 aviones colgados del techo. O sea que, no, a menos que haya una buenísima razón, pues eso, colgar un avión ya no cuela, ¿no? Pero no, lo pensemos, tal igual. Bueno, total que por un lado, por el entusiasmo del director, porque realmente teníamos a mano un material que no iba a aparecer probablemente nunca más, y porque esas cosas, no, si pasan, siempre es por alguna razón. Si habían aparecido, era por algo, ¿no? Pues entonces empezó a pensar en hacer. Y empezamos por el techo, por la cubierta del edificio, ¿no? O sea, ya pedimos los aviones. No sabíamos lo que iba a ser, pero es igual. Pero claro, yo tenía que inyectarle contenido a todo esto, si no era un mal chiste, ¿no? No podía ser. Y poco a poco, la cosa se fue conformando. En la colección tienen un pedazo de retablo gótico del maestro Sierra, que es este que vemos ahora, que es una maravilla. Y bueno, es que si coges un avión por la cola y te lo miras así, que es una cruz, ¿no? Si le das la vuelta, es una cruz invertida. ¿En qué evento de la historia occidental, ¿no?, ha habido una cruz invertida que haya tenido un significado potente? Pues la crucifixión de San Pablo, ¿no?, que es lo que describe el retablo, ¿no? Y bueno, de ahí ya se pasó a la muerte ritualizada, y cuál es el ritual más absolutamente apabullante de muerte ritualizada que somos capaces de implementar, pues la guerra, ¿no? Porque además es un ritual en el sentido que se repite con unas coordenadas que no cambian tanto, ¿eh?, a lo largo de la historia. Y vale, entonces ya, si podemos hablar de esto, pero no solamente para decir que la guerra es terrible, porque esto ya lo sabemos y no vale la pena que estemos perdiendo el tiempo con esto. Tenemos que explicar una historia que vaya más allá, ¿no? ¿Por qué estamos dispuestos a morir? O sea, la pregunta tendría que ser esta, ¿no? El sacrificio de la aviación republicana cuando ya todo estaba perdido, ¿no? Todavía se montaban al avión y arriba, ¿no? Pasase lo que pasase. Es algo casi inexplicable, pero al mismo tiempo necesario, en el sentido de que si no estás dispuesto a dar la vida por algo que es importante, deja de serlo, ¿no? Si le dices a la mujer que te acompaña o al hombre que quieres, te quiero mucho y eres lo más importante de mi vida, y ella dice, bueno, pero y si me pasa algo, tú me protegerás aunque te cueste la tuya, ¿no? Hombre, no. Eso, no, pues vete, ¿no? ¿No? Tienes que ser capaz de decir sí, ¿no? Hago lo que sea, ¿no?, por ti, me tiro debajo de un tranvía, lo que sea, ¿no? La democracia es lo más importante del mundo, está en peligro, toma, aquí tienes el fusil y ve a defenderla. O no, tú, que si lo hago igual me matan, ¿no? Pues entonces, pues adiós democracia y ya está, ¿no? Y viva la dictadura. Es decir, que la medida de la importancia de todo está condicionada por ese no deseo, pero disposición a ofrecer la vida. Si no, no tiene ningún valor. Entonces, finalmente, la pieza de lo que va es sobre esto. Y ahora, muy rápidamente, ya vemos, solamente es una docena de imágenes. Cuando se expuso, todavía no estaba acabado. Y el José Ramón estaba preocupado. Ostras, tú, que no llego a tiempo. Digo, es igual, mejor, ¿no?
y es bonito, que es fantástico que se vea toda la estructura del ala sin cubrir, ¿no? Todo el aluminio expuesto sin pintar. Déjalo así, es soberbio, ¿no? La pintura del maestro Serra la descompuse, ¿no? De manera que la parte de la cabeza, ¿no?, estaba arriba, era todo como una especie de construcción detrás del avión, que estaba evidentemente colgado del techo, a un palmo del suelo, ¿no?, por varias razones. Una, porque bueno, era realmente espectacular ver que estaba casi tocando, pero no acababa de caer, ¿no? También te permitía entonces ver la cabina de pilotaje sin ningún problema. El cuerpo del santo, que iba de rojo, era como una especie de alfombra roja que te llevaba desde la entrada hasta el morro del Tupolev, aquí lo vemos, ¿no? Y de manera que el avión estaba justo encima de los pies claveteados en la madera. Aquí lo vemos. Se hacía referencia al campo de aviación para que el campo de aviación se hubiese podido utilizar. Lo primero que tuvieron que hacer era talar 1.900 olivos. Esto para el pueblo fue un golpe, porque claro, tocaba directamente la economía del pueblo, que era el aceite de oliva. Entonces había olivos muertos, pero todavía con hojas en el espacio. Encontramos... y este es el mosca, que yo lo utilicé como el orante que hay siempre al lado de la crucifixión, ¿no?, tanto si es de Cristo como de otras, que siempre hay uno que llora. Este era el papel del caza, ¿no?, que en realidad protegía las misiones de bombardeo en tiempo de combate. Y los personajes de la pintura estaban repartidos por todo el espacio, ¿no? O sea, como si la pintura hubiese explotado y hubiese aterrizado en el lugar que ocupaban. Encontramos los bidones de gasolina originales de la Legión Cóndor, de los alemanes. Que cuando se fue la Legión Cóndor, los campesinos los utilizaron para el aceite. Y esto fue lo que los conservó. Y todavía quedaba media docena, los pudimos traer. Estos son los de verdad, los históricos. Aquí vemos la imagen del centro, que era el burdel. No hubo burdel en el aeropuerto, en la base republicana, pero los alemanes, que estaban muy bien organizados, sí que lo tenían, con dos médicos que se ocupaban del control de la salud, tanto de las chicas que trabajaban allí como de los soldados que entraban y salían. Se aseguraban de que no hubiese problemas sanitarios, todo muy bien. Y encontramos esto, también salió como un premio, que ahora veremos, a ver, no sé si saldrá. Bueno, como no sé si sale, simplemente lo comento. Esta otra imagen, a la derecha, se ven dos oficiales alemanes. Uno está delante, el otro está detrás. Seguramente el que tomó la foto era el conductor, porque el lado del conductor está vacío. Y hay una sobre las rodillas del oficial que está detrás, sentado en el asiento de atrás, hay una chica joven desnuda. Y es una imagen que es, vaya, si la asocias a la Segunda Guerra Mundial,
¿no? No te sorprende tanto, ¿no? Pero siendo de la Guerra Civil, es una imagen o una representación femenina totalmente inaudita. Y era una de las profesionales del burdel de los alemanes, ¿no? También me enteré de que una de ellas era una espía republicana, que la pillaron y la ejecutaron. Y no se sabía quién era, no pude saber, no. Pero bueno, solamente que se había encontrado un cuerpo después de la guerra, un cuerpo de mujer, cuerpo femenino mal enterrado y todavía vestido con un vestido que es muy significativo de forastera, ¿no? Es decir, que en un lugar donde todas las mujeres vestían de negro, aquella pues iba seguramente vestida con un vestido estampado, con flores o lo que fuera, y que esto pues parecía indicar que había podido ser esta chica, esta mujer que murió. No creo que fuesen los alemanes se la pillaron, la debieron entregar a los españoles y bueno, vete a saber lo que le pasó, ¿no? Por la noche era cuando la pieza realmente adquiría una aura extraordinaria y por eso le pedimos a Manel Esclusa, el fotógrafo, que la viniera a fotografiar de noche y sin nada de luz, y esto está en el libro. Aquí se ve un poco mejor la imagen de esta muchacha en las rodillas del alemán, que además la que tiene la iniciativa, ¿no? Es ella. Los demás están así riéndose con una sonrisa boba, ¿no? Y la que está allí marcando el tono de la cosa es ella, ¿no? Y ya está. Pasamos a las preguntas. Sí. Nada, tenemos un turno de preguntas. Si alguien quiere comentar algo. Buenas noches, Francesc. Buenas noches. Bueno, te había conocido aquí mismo en Pontevedra, en la Isla de Esculturas, hace muchísimos años. Ya lo sabía yo. Bueno, me sorprende, tenía ya mucho conocimiento, o bastante conocimiento, de la campana hermética, y hay un momento dado en el que hablas del despotismo del pasado. Curiosamente, yo que estoy trabajando con Picasso, he visto que tienes unos puntos de contacto con él extraordinario, porque tú tienes el síndrome de Diógenes, igual que Picasso. Recoges todo, esa visión de la infancia, con un grado de proustianismo altísimo que se ve en el primer Picasso, en el Picasso que relata la guerra del Rif, las guerras, él como representación, tú como presentación, es decir, como realidad, porque tus objetos son reales, los de él son representados. Pero los dos participáis de ese pasado que yo no sé por qué tú, dice Kunelis, que me imagino que es un artista que te interesa, en Batisón, un catedral, dice el único futuro posible es el pasado. Tú trabajas mucho con el pasado, con un revival de la infancia, con la memoria, siempre, y es un, por lo menos yo en todas tus exposiciones, asociado ese pasado, una recuperación, hablo de Proust, de la infancia, un combré imaginado, que tu exposición del CEGA era evidente en muchísimas obras. Entonces, ¿por qué hablas en la campana hermética, que es otro componente picasiano en ti, que es la hermenéutica gadameriana, de el símbolo, la capacidad de reconocernos a nosotros mismos, que es el sueño y mentira de Franco en Picasso, y que es una parte de tus guerras también? Entonces, ¿por qué me intriga el despotismo del pasado?
facilísimo de explicar, para mí, en mi caso. Tuve, yo pienso que el, no me hubiese tenido que costar tanto, ¿no? Porque no fue una cosa de relativamente reciente, quizá en los últimos 10 años, o no llega a 15, que tuve por primera vez una conciencia de algo que parecía pues, obvio, pero que no me había llegado al tuétano del hueso. Y era que el hecho histórico en mi vida, más importante, es algo que pasó 9 años antes de que yo naciera. O sea, yo soy un bueno, lo somos todos, ¿no? Pero soy un producto clínicamente puro de la Guerra Civil Española. O sea, sin ningún lugar a dudas. O sea, desde mi historia personal es un reflejo directo de este hecho, que no viví, pero que, bueno, que empezó a permearme desde que levantaba un palmo del suelo, por mi abuelo, por las visitas de todos sus camaradas veteranos de guerra que venían a Viladecans, donde tenía mi abuelo la casa, a comer costillas y a beber vino en porrón, ¿no? Los domingos y tal, y se ponían a hablar de política. Yo lo escuchaba, no entendía nada, pero me parecía que todo aquello que decían era prodigioso, ¿no? El mero hecho de hablar de la guerra y tal. Y ¿no? ¿Has leído lo que ha salido en la prensa y tal y cual, de que dice de Eisenhower, que no sé qué, que no sé cuántos, porque siempre estaban leyendo entre líneas, ¿no? A Franco le quedan 4 días, ¿no? Esto era el año 54, ¿no? Es decir, que era constante, ha sido constante, todas las lenguas que hablo son consecuencia de esa experiencia, ¿no? No de una manera directa, pero lo son. El haberme ido de España con 19 años acabados de cumplir, ¿no? Y no haber vuelto, en realidad. Todo, las lenguas que hablo, ya decía, pienso que hasta incluso el haber escogido el arte no como una elección profesional, sino como una elección comportamental, o sea, de una manera de estar en el mundo, ¿no? Más que otra cosa. También pienso que es algo tiene que ver con esto, porque lo primero, mi primera manifestación de manipulación simbólica pre-arte, que son mis dibujos de infancia, se ve claramente que allí hay un deseo de reordenar toda mi realidad del momento, ¿no? Y lo dibujaba todo, dibujaba países, ciudades, el sistema de transporte, los coches, los taxis, los autobuses, todo. Y de esta manera lo hacía mío, no era herencia, no era otorgado, ¿no? Era creado, y era el mío, y que me parecía muchísimo mejor que el que me había tocado en realidad, ¿no? O sea, no lo verbalizaba de esa manera en aquel momento, que no podía, ¿no? Pero los actos demuestran lo que son por su propio peso, ¿no? Su propio significado. Entonces, cuando dices, lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido un hecho que no viví, ostras, es que es de una perversión, de una crueldad brutal, ¿no? Porque no te puedes revolver. O sea, si te toca, ¿no? Si hubiese sido adulto en los años 30 aquí en España, pues me hubiese alistado porque era lo que había que hacer y me hubiese, no sé cómo hubiese acabado, me hubiese matado o no, hubiese sobrevivido, hubiese perdido, ¿no? Evidentemente, pero hubiese podido hacer algo. Mientras que cuando recibes simplemente las consecuencias de algo en lo que tú no has tenido la más mínima intervención, te produce primero una rabia tremenda y después una pulsión, yo creo, de hacerlo tuyo, ¿no? En el sentido casi literal de la palabra. Y las piezas que he hecho, que han tenido que ver con la Guerra Civil Española, sobre todo Belchite South Bronx y algunas otras, era realmente acercarme tanto, ¿no? Como para sentir que, bueno, que malgré tú, yo
si era consecuencia, también la había tocado, ¿no? De alguna forma, aunque fuese simbólicamente. Y la que fue más directa en este sentido fue un proyecto que no empezó como un proyecto artístico. He hecho dos piezas que empezaron porque se tenían que hacer, que no tenían nada que ver con el arte vino después. Y una de ellas acabó generando una pieza, una vez se terminó con todo el proceso, que es Oscura es la habitación donde dormimos, que consistió en documentar, fotografiar de cabo a rabo todo un proceso de exhumación de una fosa común en el año 2004 en Burgos, que además la financié yo. Bueno, no yo, la financió dos fundaciones americanas, pero por intercesión directa mía fui a pedirles que me pagaran el proyecto, ¿no? Explicando de qué se trataba. Había empezado con una beca Fulbright, que hice todo el proyecto de la parte de preparación y toda de la parte de research, de investigación, antes de meternos en harina, ¿no? Y cuando ya lo podíamos hacer, entonces dos fundaciones americanas me dieron el dinero para hacerlo. Yo no pedí ni un duro a ninguna institución española, porque eso era, ya digo, 2004, estaba casi seguro que me dirían que no, que encontrarían todos los obstáculos para negármelo, y no quería perder tiempo con esto. O sea, que lo único que pedí finalmente era permiso de actuación, y incluso con esto tuve una cantidad fue interesante porque tuve que hablar con mucha gente y me pude enterar muy de primera mano por qué estas cosas no eran posibles o eran tan difíciles en aquel momento y lo siguen siendo, en cierta manera. Pero esto lo citaba simplemente porque ha sido de todos los proyectos que he hecho con relación a la guerra en el que literalmente estuve metido en la fosa, ¿no? Y nunca he estado más cerca. Y realmente fue una experiencia considerable, fuerte. No se estrenó en España, se estrenó en Nueva York en el International Center of Photography. Pero claro, el primer problema que tuve era que decir, bueno, yo hago estas fotos y después ¿qué hago? Porque no acaba de ver demasiado claro, por eso no lo empecé como un proyecto artístico, sino simplemente hacerlo porque me parecía necesario, no se había hecho nunca. Después han habido otros, pero hasta aquel momento no, nadie había fotografiado un proceso completo. Y esto no lo vas a exponer, ¿no? En un museo de arte contemporáneo, no sé, con otras cosas al lado, donde era como que... Bueno, no. Y al final la única solución que me pareció factible era que, bueno, era fotografía, y que igual el ICP, el International Center of Photography, pues podía decir algo, ¿no? Y darme una salida. Y funcionó, ¿no? Porque era foto, pero además... Por otras razones que también, o sea, que cuando las cosas tienen que pasar, pasan, y cuando no, no. Y es que, sin que yo lo supiera, el ICP estaba preparando una gran antológica de Robert Capa en la que por primera vez se iba a aceptar la posibilidad de que el miliciano de Cerro Muriano fuese coreografiado, en la foto del soldado cayendo, que siempre el ICP siempre se había cerrado en banda, que aquello que no, y mientras vivió el biógrafo de Capa, no había tutía, se habían inventado unas historias para justificarlo que no se aguantaban por ningún lado, porque era evidente que aquello no funcionaba, ¿no? O sea, un fotógrafo nunca corre por delante de las tropas atacantes.
No pasa, ¿no? El fotógrafo va detrás, no delante. Y de la única manera que se había podido fotografiar aquello, en caso de que hubiese sido real, era pues que Capa estuviese corriendo por delante de la unidad que en aquel momento estaba atacando. Es muy poco probable. Y hay otras fotos de otros milicianos también cayendo con la misma línea de horizonte, etc. Es igual. No importa. O sea, en aquel momento todavía no había un código deontológico en cuanto a lo que tenía que ser la fotografía de guerra. No existía. Y la foto aquella, independientemente de que sea coreografiada o no, es una imagen icónica, ¿no?, de una potencia tremenda, y todos recordamos. Y, bueno, por lo tanto, pero bueno, aquello iba, por primera vez, se iba a discutir, ¿no?, dentro del ICP, cara al público. Y con una exposición, pues bueno, toda la obra de Capa, incluyendo el desembarco en Normandía, bueno, todas las grandes piezas suyas. Pero, además, paralelamente, iban a tener la primera retrospectiva de Gerda Taro, que no había habido, no se había hecho nunca, ¿no? Y entonces, nos va muy bien lo que tú nos has traído, porque esto nos ayuda a cerrar el círculo, porque tú fotografiaste lo que ellos no pudieron. Y claro, yo salí del ICP que no con las rodillas aquello de flan, ¿no? Porque yo era un artista que hacía fotos, ¿no? Y ahora no era yo fotógrafo en mayúscula. Y iba a exponer al lado de Capa y de Gerda Taro, ¿no? O sea, nunca les pude pagar el favor que me hicieron. Una cosa absolutamente irrepetible. Y funcionó realmente. O sea, el contexto perfecto para lo que yo había hecho no desentonaba en absoluto. Y todavía tuve una corroboración más contundente cuando después ese mismo proyecto fue a otros sitios, ¿no?, que sí que eran museos de arte. Entonces, bueno, los juegos malabares que tuvimos que hacer para que no lo demás no interviniera, ¿no?, no afectara, no se cruzara, tal, fue tremendo. Solamente se ha expuesto 3 veces. Una vez en Estados Unidos, 2 veces en España, en Artium, en Victoria, y en el MACBA, en el marco de mi retrospectiva de 2008, pero fuera de circuito, ¿no? O sea, te la encontrabas cuando ya habías acabado con todo y estaba completamente aparte. Y además volvió a Estados Unidos y ella se ha quedado, está en la colección del ICP. Ahora, para poderlo volver a exponer, se las tiene que pedir a ellos que la presten, lo que hace que, bueno, que sea más complicado todavía. Pero sí, el pasado es es lo que es, y además siempre pasa en el presente. Siempre. Sí. Me ha llamado mucho la atención tu obsesión por la guerra, y en concreto la guerra como ritual. Bien, en mi caso, como sociólogo y periodista muy sin remunerar, yo he tenido esa misma sensación, esa misma intuición, a través del análisis del lenguaje, y en concreto del lenguaje periodístico. Entonces, con referencia a ti, me gustaría saber cuándo, en qué momento y con qué materiales, trabajando con qué materiales, has tenido esa intuición ontológica, precientífica, de que la guerra es algo más que instintividad, corporeidad humana. Un ritual, al fin y al cabo, antropológico, y nada más. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, un poco lo he explicado, ¿no? Todo se agudizó a partir del momento en que se hizo patente eso que contaba antes, ¿no? De que realmente yo soy un producto
directo de una situación bélica que me ha hecho ser quien soy, a pesar de no haberla vivido directamente. Esta incomodidad está detrás de todo mi interés por el conflicto armado. Pero aparte de esto, es que realmente a mí lo que me fascina es lo que no entiendo o no acabo de entender, ¿no? Y es inexplicable, inconcebible, ¿no? Que dicen los americanos, unfathomable, ¿no? O sea, que no, inabarcable, que algo que todo el mundo está de acuerdo en que es lo peor que puede pasar, ¿no? Y sabemos perfectamente por qué, ¿no? Que todo ya... Ya no hay secretos, ¿no? Las fotos de cualquier conflicto en cualquier parte del mundo las tienes al día siguiente en la portada del periódico o en el telediario, ¿no? Y cada vez más gráficas, ¿no? La propia dinámica de la información tiende, ¿no? a apretar los límites de lo aconsejable, ¿no? A la hora de mostrar este asunto, ¿no? Es inconcebible. Y en cambio, cada vez que hay una oportunidad, nunca falta material humano. Nunca. ¿Y cómo es posible? Esto por un lado. Por otro lado, hay casos, evidentemente, de que no toca otro remedio. Uno se puede negar, no, yo no voy, ¿no? Que vaya otro. Pero qué suerte que tuvimos, ¿no? que a Hitler y a Mussolini, ¿no? los barriesen del mapa a tortas, ¿no? A pesar de todo lo que esto supuso. Ojalá hubiésemos podido hacer lo mismo con Franco, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué París más distinto tendríamos hoy día? Y claro, delante de una tesitura así, pues lo lógico es que digas, bueno, pues vale, pues voy, ¿no? Esto hasta incluso por parte de alguien que puede ser sumamente crítico, ¿no? a la hora de utilizar la violencia organizada, estructurada, subvencionada, en fin, todo lo que es, ¿no? La guerra, que es un acto de Estado, ¿no? Y que requiere de todo este entramado complicadísimo, muy elaborado, que forma parte del tejido cultural de cualquier país, ¿no? No nos gusta, decimos que está fatal, pero al mismo tiempo tenemos la sospecha de que igual es inevitable, ¿no? Y que, bueno, que en algunos casos puede ser no únicamente inevitable, sino absolutamente necesario. Y esto destapa una caja de Pandora absolutamente pavorosa, ¿no? Pero claro, decir, no, yo soy pacifista y pase lo que pase, no levanto la mano. Pues es mal asunto también, ¿no? No sé si hay alguna ultimísima pregunta. Bona tarda. Moltes gràcies i enhorabona per la xerrada, que m'ha agradat molt i m'ha resultat... Hombre, me dejes en... Superestimulant. Perdoni que li parle en català. No, no, que va. Habla en català i jo no podia fer-lo en gallego. Ja ho sé, ja ho sé. Cosa que m'avergüenza. Suposo que tothom entendrà perquè jo no soc català i el meu català és molt assequible. Però estava pensant que com vostè, jo també... No jo... Tothom aquí, tots som hereus o un producte d'aquesta maleïda guerra, no? I les llengües que parlo i que no parlo i que sé i que no vull parlar també són conseqüència d'això, no? És per això que em permeteixo la licència de fer aquesta intervenció o reflexió i pregunta final en català. Jo no soc filòsof ni soc artista, tot i que vaig fer la carrera de Belles Arts i en l'especialitat de disseny i audiovisual, o sigui que tinc un petit coneixement de la seva obra des de fa
temps. I fins i tot tenia un company que era extremeny a la facultat que es deia Francisco Torres. Que ara es fa dir, ho vaig descobrir fa poc temps, Paco Nadie. Gran... Ah, ja se la conozco. Sí? Tengo una pieza suya. Ah, oh, que maravilla. S'ho diré aquesta nit pel Facebook. Sí, un gran admirador seu. I ja ho sap. No vaig tenir l'oportunitat de veure la seva exposició al SEGAC perquè la pandèmia em va agafar lluny, molt lluny, en les antípodes, però el meu germà, que sap que jo també sóc un drapaire, em va fer uns vídeos i me'ls va enviar pel WhatsApp. I aquesta peça, no, la campana hermètica, és el meu somni. Poder fer un dia això amb tota... En gallec tenim una paraula molt maca que és un anglicisme, que és bichicoma. Bichicoma de l'anglès bichcomba. És algú que recull objectes que porta... que porta el mar. I ja ho he dit, no soc filòsof ni artista, o sigui que la meva pregunta no serà molt filosòfica ni molt artística, però sent algú que ha viscut tota la seva vida pràcticament fora, com és que aquests objectes de la seva infantesa, de la seva més tendra infantesa, hagin sobreviscut tants anys? Perquè jo també, tot i que sóc una mica més jove, també vaig jugar amb aquests vaquers indis de plàstic i tal, i no conservo cap. O sigui, com va passar aquest milagre? Però ja té nom i cognom. La Maria Iturrioz, la meva mare, que era igual, mi madre exactament igual que jo, no tirava nada, i moltes de les coses que ella no tiró estan en la pieza, coses que li havien llegat de mi abuelo, ¿no? Fue ella la que la conservó, y también pues hizo que no se perdieran mis dibujos de infancia, mis álbumes de cromos, mis primeros trabajos conceptuales que hice en Cataluña, que yo pensaba que habían desaparecido, y un día en el apartamento suyo, cuando acababa de morir y estaba desmantelando la casa, y me sale cosas mías del año 68, ¿no? Ahí estaban, y además perfectas, intactas, sin un golpe, sin nada, ¿no? Envueltas en plástico para que no se estropearan. Sí, si no hubiese sido por ella, no. No. Hablo de... Ahora aprovecho, porque se me iba a olvidar, que de la primera pieza que he mostrado, La campana hermética, al final, después de todo, ahora sí, ahora no, ahora hay libro, no hay libro, empezó la pandemia. Y el teléfono deja de sonar, todo se queda callado, y pensé, ahora es el momento de plantearte cómo tendría que ser este libro que está pendiente para que la pieza se pueda entender de cabo a rabo. La pieza se entiende sin libro también, ¿no? Pero también es una pena que se pierdan todos los detalles de todos los objetos, sobre todo los más importantes, ¿no? Algunos se pueden abordar genéricamente, pero otros no. Son muy particulares y se puede explicar una historia sobre ellos. Y cuando empecé a escribir, me di cuenta de que si hacía esto, acabaría con un texto que iba a ser biográfico. Por lo tanto, pensé, pues hazlo ya, ¿no? Conscientemente desde un buen principio como tal, que no va a ser una biografía, autobiografía ortodoxa y tal, pero es lo que ha sido, que es un libro que todavía no ha llegado, me dicen que se había pedido para que estuviese aquí, pero no ha llegado, que se llama igual que la pieza, la campana hermética, y es... incluye los dos textos previos que hice, uno a iniciativa del museo y otro simplemente para mí, que se pueden leer en paralelo o uno después de otro,
Esto tiene una extensión de unos 70 folios y a partir de allí empieza el epílogo, que son las siguientes 350 páginas. Y allí pues hablo de con más detalle de prácticamente todo, incluido pues el papel de mi madre a la hora de preservar, ¿no?, toda parte de este aluvión. Y pero todavía no he terminado, en el sentido de que ahora tengo que hacer para el museo explicárselo de una manera concisa para que tengan esta información, que de momento no la tienen. O sea, que tengo que entonces escribir otro texto mucho más seco y escueto, no literario, en el que pues ponga estos huesos de aceituna, ¿no?, o sea, los sacó mi abuelo de la modelo de Barcelona, porque los hizo el fulanito de cual, que era su compañero de celda, ¿no? Que esto no podía ser tan preciso, no podía llegar a este nivel en el texto autobiográfico, pero sí que lo puedo hacer como una documentación estrictamente para la pieza, para uso exclusivo del museo. Acabamos por hoxe. Moitas grazas a todos os presentes e grazas a Francesc. Mañán, pues, ás 10:30 hai a seguinte conferencia. Gracias. Gracias.